historia cruceña. Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia. Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña. Dirige Lorgio Serrate. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos al programa Historia Cruceña. Hoy, domingo 7 de abril, son las 13 horas. Tengan ustedes muy buen provecho. Déjenme felicitar a mi sobrina Brunita Serrate, hija de mi gran hermano Saúl Serrate, que hoy cumple 5 añitos. Muchas felicidades, mi reina, aprovechando las ondas de la radio Andrés Ibáñez, RAI 97.9, aprovecho para dar esta felicitación. Que lo pase muy lindo en su cumpleaños. Vamos a iniciar el programa con buena música, y la música va dedicada justamente a Brunita. Vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, sin alegría también hay dolor. En una tutuma podría caber toda la alegría que yo conseguí. Un gran pasajero podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran pasajero podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, Lunita, entre nubes sos un curucucí. A vos que te arrullan y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas de ti. En una tutuma podría caber toda la alegría que yo conseguí. Un gran pasajero podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran pasajero podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, Lunita, que entre nubes sos un curucucí. Amor, que te arrullan y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color. De allí hasta el río Piraí, que pasó corriente mis lágrimas verdes. Mi amigo, y después de haber escuchado a la diva de la canción boliviana, la número uno, Gladys Moreno, vamos de forma inmediata a nuestra primera pausa en el programa y ya regresamos con todo el programa que ha sido desarrollado especialmente para todos ustedes. En la Casa del Cava, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Cava. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Cava, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la Alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Construvit, servicios integrales, empresa especializada en instalación de vidrios Blindex y carpintería de aluminio. Si usted quiere calidad y eficiencia, llame al 700-74-503. Construir, cotice sin compromiso. Consultorio Dental Serrate y Sánchez les ofrece carillas o lentillas, prótesis totales, prótesis parciales, coronas y puente, ortodoncia,
tratamientos de caries y estética dental. Los esperamos en Avenida Tomás de Leso, esquina Lagunillas, o al teléfono 781-74-646. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología Plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag, llame al teléfono 763-3333-1. Si usted quiere degustar una deliciosa torta de merengue, comuníquese con la señora Teresita al teléfono 708-50783 y reserve la suya. LSG, empresa dedicada al diseño, planificación y construcción de viviendas sociales con materiales de primera. Mano de obra calificada, planificación oportuna, ejecución en tiempos acordados y garantía por la construcción. Mayor información al 678-77364. Agradecemos a nuestros auspiciadores porque sin ellos definitivamente no pudiéramos llegar hasta sus hogares. Del libro ¿Qué tiempos aquellos? De mi viejo Santa Cruz, hoy tenemos un bonito relato que habla sobre el vasallaje, del vasallaje a la libertad. Con el gentil auspicio de Tortas de Merengue Teresita, presentamos ¿Qué tiempos aquellos? De mi viejo Santa Cruz. Del vasallaje a la libertad. La guerra llamada de la independencia no fue precisamente por la independencia, sino por la libertad. Lo que se buscó fue la libertad y al no conseguirla se acudió a la independencia, según Enrique de Gandia. Qué lejana ha quedado la bula papal de 1621, por la cual se creó la muy docta y célebre Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, embrión y nido de las ideas libertarias que fueron anidando en sus claustros a través de 188 años. Qué distantes quedaban las coloniales aspiraciones del monarca español al conceder la cédula real al siguiente año de la iniciativa de la iglesia. Chuquisaca, la ciudad de los jardines soleados, predios y casonas de los ricos mineros del Potosí, se había erguido entre la tonsura, los birretes y las discutidas prosapias linajudas de la metrópolis distante y apenas obedecida. La ciudad de la célebre Real Audiencia, que habían limitado 100 leguas en el perímetro para dictaminar sus poses jurídicas y más de una vez sus intrigas políticas y sociales a través de sus vastos territorios, de su caprichosa jurisdicción, fue la razón indirecta para los cambios sucedidos en las colonias de España. Charca, un nombre nativo en las frías alturas, equidistante de la virreinal Lima, tumba de Pizarro y los estuarios del turbio río de la Plata, ciudad blanca de torres y campanarios, de engreídos y soberbios oidores, pueblo de doctos y estudiantes de cátedras tomasianas y teológicas, cuna de retórica y diastribas de voces juveniles de todo un virreinato, donde acuñaron los ecos sedientos de libertad de los amaru y catari, de los comuneros y criollos echados a menos por la selectiva de los peninsulares. Chuquisaca, antigua villa del conquistador Ansúrez de Campo Redondo, que hizo Pascana junto a Churuqueya, donde posteriormente algunos tonsurados, burlando la rigidez inquisidora, engrosaron biblioteca, donde no solo se leyó a Tácito y Polibio, sino también anidaron las doctrinas de los enciclopedistas. Fueron los claustros medievales con remedios de cantería y arcadas románticas también. Funcionó la preparatoria académica Carolina y más que todos los nutridos anaqueles del cura don Matías Terraza, secretario del obispado en cuya biblioteca se nutrió la generación revolucionaria de 1809. Eso era La Plata al finalizar el siglo XVIII, pero no precisamente a la sombra de la Real Audiencia, sino más bien como un receptor del descontento americano,
donde cachupines y criollos mestizos y populachos fueron cavando sus propias trincheras de lucha. Los descontentos criollos cimentaron sus proclamas y planteamientos con base en las corrientes idealistas de Santo Tomás, el jesuita Francisco Suárez y la tácita política del gran Maquiavelo. Abanderados de nuevos sentimientos fueron los hermanos Sudáñez y la gran estrella rutilante y fugaz, esa energía meteórica de Bernardo Montagudo, cerebro y planteamiento de la verdadera efervescencia americana que propiciara el cambio frontal contra la desplazada corona española, cautiva y despojada de aquellos días por la ocupación napoleónica que con justicia se ha llamado la Primera Guerra Mundial. La apacible y doctoral Chuquisaca, al empezar el siglo XIX, hacía trizas su poderoso control de mandatos reales. La nunca descuidada oportunidad de la infanta Carlota, las apariciones del emisario de la Junta de Sevilla, Manuel de Goyeneche, y los desacuerdos del presidente de la Real Audiencia, García Pizarro, aliado del obispo don Benito María Moxo y Francoli, contra los oidores de la audiencia, fue el hermoso marco de oportunidad que aprovecharon muy bien los egresados de la Pontífica Universitaria Charquina, más la ayuda poderosa del coronel Álvarez de Arenales, a la sazón jefe militar de la Plaza Chuquisaqueña, que no obstante de ser un legítimo peninsular, abrazó la causa emancipadora desde sus primeros albores hasta el disparo del último mosquete realista en la controversia de absolutistas y constitucionales en la batalla de Tumuzla, trágica agonía de un imperio socavado entre las confidencias familiares de los Olañeta. Las Indias de Marino Genovés había entrado plena convulsión revolucionaria. En todos los rincones americanos el verano de las hojas dispersas empezaba a empelotar los frutos maduros de la insurrección. El 25 de mayo de 1809 se inicia la gran proclama libertaria de América y es en la histórica ciudad de cúpulas y advices de salmodias y rosarios de oidores y abogados, retóricos y liberales incipientes, en la misma sombra de la Real y Pontificia Universidad de San Francisco de Chuquisaca, es más teórica que bélica para disparar después de 15 años los últimos cañonazos en las cercanas laderas del Condorcunca, donde el mismo virrey, la Serna, joven y estratega, y los no menos oficiales discípulos de Wellington, vencedores de Napoleón, Canterac y Valdés, tulaban honrosamente ante el genio magnánimo y militar del mariscal Sucre, dejando en libertad a casi todo un continente. Solo el Alto Perú, la cuna de la libertad y el viejo farol jurídico de las célebres charcas obedientes al virreinato del Perú y luego al de Buenos Aires, quedaba solo a la vez desvinculado del Rímac y del Río de la Plata. Pero el esfuerzo de los Sudáñez y Montagudo quedaba como la primera página escrita del idealismo de la libertad. Luego, envuelto entre el humo de la victoria y de la apoteosis de la más bella consecución del hombre americano, aparece la verdadera génesis de los tránfugas, de los revolucionarios de cartas y chisme, los criollos serviles de gachupines y encomenderos de turbinas jugadas. Apenas había podido quitar el antifaz de sus traiciones e induciendo y probando un nuevo engaño, corren a resguardarse bajo la capa victoriosa el vencedor de Ayacucho. El decreto del 9 de febrero de 1825, dictado por el mariscal Sucre, en gran parte, si no en su integridad, es la argucia oportunista para acomodarse de nuevo en sus aspiraciones personales y echar las bases de un bosquejo de nación independiente donde los Urcullos Olañeta y don Mariano Moreno, dueños y portavoces de la Asamblea Constituyente instalada en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, ante 47 delegados de la discutida jurisdicción charquina, proclamaron la independencia del Alto Perú, que no era más que la luz verde para sus ambiciones personales, ya que la libertad, sueño y esperanza de los protomártires de América, el día 6 de agosto quedaba en manos de los togados y tinterillos expertos en las diatribas y acomodos. Tenemos que hacer hincapié que de los 48 delegados convocados por el célebre decreto del 9 de febrero,
solo dos de los asistentes a tan importante junta deliberante eran parte de las desaparecidas huestes revolucionarias de los 16 años de lucha, Lance y Vallivián. Los demás constituyeron la farsa más grande de los anales democráticos, germen y simiente, que por desgracia hasta ahora han medrado a la sombra de los gobiernos bolivianos durante 161 años de vida republicana. Durante los 193 años de vida republicana. Desde luego descontamos unas cuantas excepciones respetadas que supieron mantener los verdaderos ideales subconscientes de uno que otro Quijote en la desolada planicie altoperuana. Entresaco mis conclusiones de los historiadores René Moreno, Arnade y otros cuantos más que supieron investigar las verdades cronológicas de nuestro pasado, dejando a los copistas de documentos indocumentados, como los llama el príncipe de las letras bolivianas, para que siempre pulsaran la lira ante el verdadero holocausto nacional. Así hemos nacido y en gran parte de este periodo republicano de casi dos siglos de azarosa existencia, los bolivianos no hemos podido cambiar nuestra herencia genética, salvando desde luego respetadas excepciones. Casi todos esgrimieron muy bien las tácticas personalistas e intrigantes de don Casimiro Lañeta, verdadero maestro del prevaricato, como lo han llamado los analistas de los primeros días republicanos. Las naciones, igual que los seres humanos, podemos tener un nacimiento defectuoso, pero en ambos casos son dignos de enmienda en nombre y aras de la patria, que es un todo material y espiritual, aposento de nuestros mayores, panteón de nuestros héroes y surco fecundo donde debemos enterrar la semilla de la superación, el sacrificio y la verdadera abnegación. Al cumplirse otro aniversario de nuestra inconclusa libertad, esperemos que los bolivianos en todos los rincones de la patria nos hagamos dignos de haber nacido en esta tierra, regada por la sangre generosa de los patriotas, cuyas cenizas y despojos aguardan la verdadera redención de esta patria agónica, azotada eternamente por la anarquía y la inmoralidad. Verdadero flagelo de un pueblo que fue la cuna de libertad y presa fácil de los alveadores del oportunismo y el saqueo nacional. Tengamos presente que ayer fuimos los dueños del rico Potosí y ahora tristes por dioseros de la indiferencia vecindad internacional. Tomemos en cuenta que estos relatos del doctor Aquiles Gómez Coca se hicieron en la década de 1980 aproximadamente, por lo tanto, la realidad de esa época no necesariamente sea la realidad actual. Con el gentil auspicio de Tortas de Merengue Teresita, presentamos ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? Bien, amigos, y después de haber escuchado este relato bonito que nos trae el doctor Aquiles Gómez Coca del libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz?, vamos a invitarlo a nuestra segunda pausa y ya estamos con la última partecita de Historia Cruceña. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la Alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Construir Servicios Integrales, empresa especializada en instalación de vidrios Blindex y carpintería de aluminio. Si usted quiere calidad y eficiencia, llame al 700-74-503. Construir, cotice sin compromiso. Consultorio Dental Cerrate y Sánchez.
les ofrece carillas o lentillas, prótesis totales, prótesis parciales, coronas y puente, ortodoncia, tratamientos de caries y estética dental. Los esperamos en Avenida Tomás de Leso, esquina Lagunillas, o al teléfono 781-74-646. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología Plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag. Llame al teléfono 763-3333-1. Si usted quiere degustar una deliciosa torta de merengue, comuníquese con la señora Teresita al teléfono 708-50783 y reserve la suya. LSG, empresa dedicada al diseño, planificación y construcción de viviendas sociales con materiales de primera. Mano de obra calificada, planificación oportuna, ejecución en tiempos acordados y garantía por la construcción. Mayor información al 678-77364. Bien amigos, ya volviendo de la pausa, agradecemos por cierto a nuestros auspiciadores. Vamos en este espacio que le hemos dedicado a nuestros personajes a traer un personaje importante que fue, y como siempre lo hemos dicho, todos los personajes que nosotros traemos aquí en el programa Historia Cruceña han sido importantes en la historia de Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra como ciudad y por supuesto en Santa Cruz como departamento. Vamos a conocer el día de hoy a Nicomedes Antelo. Con el gentil auspicio de Construir Servicios Integrales, presentamos nuestros personajes. Nicomedes Antelo Bazán, 1829-1883, precursor de la pedagogía moderna. Nació en Santa Cruz de la Sierra el 9 de septiembre de 1829, hijo de don Juan Bautista Antelo y doña Josefa Bazán, perteneciente a la aristocracia portachuleña. Este eminente precursor de la pedagogía científica fijó su residencia en Buenos Aires a la edad de 30 años. Allí sobresalió como uno de los maestros más prestigiosos de la escuela normal, pues fue el primero que en 1866 obtuvo por concurso su diploma de preceptor como pedagogo de alta categoría. Escribió varios folletos y artículos de prensa defendiendo sus ideales progresistas en materia educacional, criticando y polemizando con diversos autores, profesores y autoridades educativas, como se indica en la obra de los hermanos Vázquez Machicado. Actuando como delegado de Bolivia ante el primer Congreso Internacional de Pedagogía en 1882, hizo triunfar su magistral tesis pedagógica bajo el título de División del Trabajo como principio orgánico en educación pública. La misma que, según el autor, consiste en suministrar a cada edad, a cada rango social y a cada profesión aquella disciplina y conocimientos especiales que van derecho a su objeto, sin confundir los fines y las necesidades, ni tampoco los medios adecuados al fin. De ese modo, los representantes de la pedagogía moderna y de la escuela activa emplearon los mismos conceptos y el mismo lenguaje del maestro y sabio cruceño don Nicomedes Antelo, fallecido en Buenos Aires el 4 de julio de 1883. Con el gentil auspicio de Construir Servicios Integrales, presentamos nuestros personajes. Bien, amigos, esperando que el programa de hoy hubiera sido bastante informativo, que usted hubiera aprendido algo sobre nuestra historia, nuestra identidad, nuestros personajes que son tan importantes para nosotros, porque el tiempo es cruel con las personas que han hecho algo por este hermoso territorio, por Santa Cruz de la Sierra y por Santa Cruz como departamento. Desgraciadamente,
olvidamos muy rápido a quienes han dado su tiempo, su vida por todos nosotros. Conmigo será hasta mañana, lunes 8 de abril, cuando a las 20:30 volvamos a encontrarnos para hablar de historia cruceña. Tengan ustedes un domingo reparador, Dios los bendiga, descansen bastante porque mañana empieza una nueva semana llena de proyectos, llena de ilusiones que esperemos que sean realidad. Tengan un domingo reparador y conmigo será hasta mañana. Muchas gracias. Cuando en serenata iba el trovador cantando a su tierra, cantando al amor. Nostalgias de ayer, recuerdos sin par, a partir ahí parece llorar. ¿Dónde está el cantor? ¿Qué fue de su voz? Santa Cruz de ayer, ¿cómo te han cambiado? Cambita gentil, sos la tradición, sincera al querer. Sigue siendo igual, Gambita gentil, sos la tradición, sincera al querer. Sigue siendo igual. De ayer, recuerdo sin par, hasta el piraí, parece llorar. ¿Dónde está el cantor? ¿Qué fue de su voz? Santa Cruz de ayer, ¿cómo te han historia cruceña, sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia, un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña, dirige Lorgio Serrate.